Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos mayores. El día de hoy vamos a hablar de no sé si sería enfermedad, doctor. Un proceso infeccioso que se presenta mayoritariamente por el polvo, por la deshidratación, muchos factores que inciden, por ejemplo, en las infecciones y las ampollas en la boca. Para hablar de este tema hemos invitado al doctor Saúl Cruz, quien es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Es un placer, gracias. Ya nuevamente lo hemos tenido varias veces, así que así es. Siéntase nuevamente como en su casa, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, precisamente estábamos hablando de que es un proceso que tiene muchas causas. ¿Cuáles son ellas? Tal vez me onda en ese aspecto. Sí, bueno, primeramente es importante aclarar que la boca es una parte del cuerpo con alto nivel de contaminación. Esto pues va a hacer que sea más propenso a los procesos infecciosos. Por ejemplo, si no tenés un aseo bucal, si tenés caries dentales, si tenés enfermedades colaterales como enfermedades crónicas, diabetes, todo tipo de enfermedad que te provoca deshidratación en la boca, eso te va a generar lo que son las ampollas, o a veces hay úlceras o úlceras a nivel de los labios, o a nivel de la lengua, o a nivel del paladar también. Entonces las causas principales pueden ser virales, estamos hablando que se provocan por la contaminación ambiental, a veces por los residuos de alimentos que se quedan en los espacios dentales, ¿verdad? Pueden ser bacterianas, que ya son procesos que intervienen tanto la parte de nuestra faringe, las amígdalas, y que también tiene que ver con la parte ambiental, y también infecciones que tienen que ver con hongos, producto de hongos. La parte, yo le decía antes de iniciar, doctor, que la boca es uno de nuestros sentidos, nuestro órgano que es muy sensible. Por nada y nada se contamina. Por ejemplo, si usted, a ver, le da picazón en los pies, pues, obviamente sabemos que puede ser un hongo. Sí. Usted se lo lleva a la boca y con solo el hecho de medio tocar, de repente va a aparecer con una ampolla. ¿Eso ha pasado? Sí, de hecho, esa es una de las causas de contaminación. Es decir, si nosotros tocamos otros órganos de otras partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo los pies, entonces después nos limpiamos la boca e inmediatamente después nace el proceso infeccioso. Es muy importante aclarar que no es lo mismo la característica de una úlcera, ya sea por un proceso infeccioso por hongo, que por bacteria o por virus. Es decir, el hongo es un poco más agresivo, la bacteria también es un poco más agresiva. Sin embargo, estos son procesos que tienen que intervenir ya sea un antimicótico o un antibacteriano, un antibiótico. Pues. Imagínense que es horrible para el paladar, porque no se come con aquel placer, ¿verdad? Con aquella gana, con aquella cosa de disfrutar de un, por ejemplo, una rica ensalada de limón. Se la come y le provoca un malestar. Es decir, la persona que tiene llaga, ampollas en la boca, está viviendo un proceso de infección en su boca, no puede digerir, no puede disfrutar de las comidas, simplemente porque esto le provoca ardor. Así es, la característica principal es el dolor. La persona, el paciente que inicia con este proceso infeccioso va a iniciar con esa ampolla, un color como blanco, ¿verdad? A veces son blancos, a veces son amarillos, eso va a ir en dependencia del tipo de infección. Y lógicamente pues eso les provoca dolor, y más aún cuando esto se acompaña de, como decía, ensaladas de limón o sal, entonces eso pues, lógicamente va a provocar más dolor.
Y también se asocia, o hay que asociarlo también a lo que te decía, enfermedades crónicas. Ajá. Los pacientes diabéticos, que ellos tienen lo que dice la población cedido. Entonces, porque hay una deshidratación de la boca y pues esto también provoca, es vulnerable para los procesos infecciosos. Ahora, doctor, hay personas que precisamente también se matan esto. Ellos piensan que son bacterias. Se echan ya sea sal, limón en la boca. O sea, prefieren que le arde de un solo a que le siga ardiendo cada día. Porque a veces una ampolla puede tardar hasta tres días en la boca, me imagino yo. Sí, como te decía, la ampolla, el tiempo ya de evolución va a depender del tipo de infección. Si es viral, el virus tarda de 5 a 7 días en el cuerpo y lo puedes combatir con antivirales. Y si es bacteriano, puedes pasar 15 o un mes si vos no usas un antibiótico, si vos no usas un antimicótico, que es para los hongos. Generalmente nosotros, casi siempre en las infecciones bucales son o bacterianas o por hongo, entonces nosotros usamos nistatina, por ejemplo, que es un antimicótico para poder combatir la infección y pues que el paciente no tarde mucho tiempo en la recuperación, porque como decía, es muy incómodo. ¿Cómo? A veces hasta comiendo, nosotros nos mordemos la lengua, nos mordemos los labios, y fue accidentalmente, entonces ya se forma una lesión, sí. Una lesión, y a partir de esa lesión inicia un proceso infeccioso. Okay. Ahora, doctor, ¿quiénes son los grupos de edad que más están padeciendo, que más padecen o que más llegan las consultas? Y si llegan, ¿verdad? Porque hay personas que no llegan porque saben que así como apareció, así mismo se quita, se desaparece. Pero me imagino también que llegan personas que tienen 4, 5, 6 días y el y la ampolla, la llaga no desaparece. En ese caso llegan más consultas. Pero ¿qué tipo de grupo de personas son los que más padecen? ¿Los niños, los jóvenes, los adultos mayores? Fíjate que sí, eso va a depender bastante de la parte climática. Es decir, por ejemplo, en verano es donde se dan más estos casos por la parte que te decía de la deshidratación, el polvo, el viento, todo eso provoca resequedad de los labios. Y ahí es una puerta para que te provoque un proceso infeccioso. Nosotros en el centro de salud hemos tenido niños de 5 a 10, 15 años, ¿verdad? Con estos procesos infecciosos. Sin embargo, en verano hemos observado que la tendencia está más inclinada a la juventud. También tenemos que hablar de la parte de infecciones de transmisión sexual. Ajá. Esto en los jóvenes que practican algún tipo de relaciones sexuales que son no adecuadas, entonces ellos las infecciones de transmisión sexual que son vaginales probablemente la puedes encontrar en la boca, como candidiasis orales, ¿verdad? Que son hongos. Y otros tipos de infecciones que esto, lógicamente, es un poquito más agresivo y el tratamiento también es más agresivo. Entonces, va a ir en dependencia, primero, de la parte ambiental que nos encontremos y, segundo, de los grupos etarios, como por ejemplo los jóvenes, que son los más propensos a estas infecciones de transmisión sexual que se encuentran a nivel bucal. También tiene que ver con el tipo de piel, porque hay personas que son más, los labios son menos grueso. Obviamente hay personas que son más gruesos, otras que son más y tienden a rajarse, por ejemplo. Más que todo eso que hablas de que se rajan los labios, eso es producto de un proceso de deshidratación. Sí. ¿Ya? Entonces, el polvo provoca deshidratación, el viento provoca deshidratación, entonces vos vas a encontrar que los labios están con grietas, pues. Son grietas, sí. Que están con rajados, que le llama la gente. Y entonces ahí vienen los virus, ahí vienen las bacterias, ahí vienen los hongos. Y después cuando miras ya andas a lo mejor un herpes, a lo mejor andas ya un proceso infeccioso por hongo o por bacteria. Precisamente ayer lunes, usted sabe que el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, mejor dicho la Dirección de Meteorología del INETER, da cada semana un informe sobre el pronóstico del tiempo, las lluvias, el clima, la humedad. El director de meteorología decía que esta semana íbamos a tener fuertes vientos en el país.
tanto en el litoral del Pacífico como en la zona del Caribe. Ráfagas de viento superior en velocidad, precisamente por el tiempo en que estamos, que estamos en las partes del verano, ya prácticamente. ¿Qué recomendaciones le daría usted? Algunas personas utilizan, por ejemplo, con esto de los rasgos de los labios que se les rajan, brillo, otros utilizan... Chastich, correcto. ¿Qué otras recomendaciones serían adecuadas para evitar este tipo de labios rajados, pues, o infecciones o ampollas que se presenten en la boca? Sí. Bueno, partiendo de que el origen de la infección es, digamos, un proceso de deshidratación, o por ejemplo el viento, cuando tenemos, hay mucho viento, entonces esto reseca nuestros labios, y ahí es donde se forma la grieta. Entonces lo ideal es que nosotros nos mantengamos hidratados. Podemos usar protectores labiales, como lo que había dicho, el chapstick, por ejemplo, es un protector labial, que ellos evitan o favorecen que el labio se mantenga humedecido. ¿Ya? Entonces, si está humedecido, entonces va a prevenir que se formen esas grietas labiales, o sea, que se rajen los labios y que se forme un proceso infeccioso. Entonces, lo principal es mantenernos hidratados. En los pacientes ya crónicos, como los diabéticos, mantener el azúcar estable, que no esté ni baja ni alta, porque también eso provoca un proceso de resequedad de los labios y de la boca. Y usar los protectores labiales. Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando sobre este tema muy habitual en nuestros hogares nicaragüenses, como son las infecciones y las ampollas en la boca. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Aquella mañana, en sombrero alado, vino a saludar. Mi pueblo, al reconocerlo, rompió su silencio, saliendo a la calle para festejar. La tierra surtía, las pestes huían, el cielo era para mí. Sandino reía, mi gente reía, yo era un crío feliz. Sandino sembró la palabra, partió el pan, dio el vino, fue guarda barranco, madroño y volcán. Mi pueblo hospedó al peregrino, veló por sus sueños, tras tanto de tanto cantar y bailar. La tierra surgía, las pestes huían, el cielo era para mí. Allá donde terminan esos cerros, allá donde comienzas a soñar, ahí donde la bruma te da vida y en una sola sesión bajo la brisa, el brujo Nando regala felicidad. El árbol guiñocuao es el culpable de que tus hijos gocen eternidad. Que el cielo Seferino haya puesto con solo un re mayor en su acordeón aquella flor de pino en
corazón. Regálame hipnoteca, una hilacha de tu amor, un minuto de tu aliento y un quintal de corazón. Regálame, regálame un rayito de tu sol, de tu historia chorotega, de tu lago y de tu cruz. Y para morir tranquilo solo me falta pedir la mazurca segoviana y un discurso del Chapín, de Barbasaco y más con el Cataguacho. Andaba pueblo abajo, pueblo arriba, a cambio de una merienda. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los televidentes que nos siguen a través de nuestro Facebook. En Facebook aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También para quienes nos miran a través de YouTube, en esta plataforma digital, usted nos puede encontrar como Asamblea TVNIC. En YouTube usted podrá ver este y otro programa recién pasado, de la semana pasada, de hace un mes. En fin, usted podrá encontrar los diferentes programas que hemos hecho en el transcurso de más de un año. El tema de hoy es cómo evitar las infecciones y ampollas en la boca. Tenemos de invitado al doctor Saúl Cruz, quien es parte del equipo médico o médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Doctor, las ampollas no solo aparecen en las partes más flexibles de la boca. Usted me decía que el cielo de la boca es incluso más fuerte que el lado de los labios, y también ahí suelen aparecer ampollas. Sí, bueno, las ampollas aparecen donde la bacteria o el hongo o el virus se vaya a alojar. Esto puede alojarse en las encías, esto puede alojarse en la lengua, puede alojarse a nivel del cielo de la boca, que es el paladar. Entonces, donde se encuentre, donde se vaya a alojar ese virus o esa bacteria o ese hongo, ahí es donde va a nacer lo que es la ampolla. Ya, ahora, ¿qué otras causas podrían ser, doctor, que nos lleven a nosotros a tener alguna infección o alguna ampolla en la boca? Por ejemplo, hay personas que pasan con el cepillo de dientes hasta por 3 años. No lo cambien. No saben, quizás porque lo miran bueno todavía, piensan que ¿cómo se llaman las cositas que vienen en el cepillo? Sí, cepillo. Bueno, ya sabemos todo. Se encuentran bien, entonces no los cambian. La falta de eso, de cambiar el cepillo, también nos puede provocar infección, más cuando lo dejamos a la intemperie, que lo dejamos ahí al ambiente. Incluso hay muchas personas que tienen el cepillo de dientes en el baño, cerca del inodoro, donde hay infección, mayor contaminación. Correcto. Claro, es decir, el proceso infeccioso puede deberse principalmente a un aseo bucal. ¿Ya? Es muy importante el cepillado de dientes, el cepillado de lengua, ¿ves? Hacer aseo a nivel de los espacios interdentales con un hilo dental. Eso es muy importante porque esos residuos de alimentos que se quedan a nivel de los espacios dentales, pues esto posteriormente esto se pudre, ¿ya? Esto tiene mayor mayor contaminación porque el tiempo que ese residuo de alimento pasó en ese espacio dental, eso provoca que el proceso infeccioso sea mayor. Por ejemplo, los lácteos, que son bastante a descomponerse fácilmente. Así es, las personas que comen también mucha grasa, muchos azúcares, esto va deteriorando la parte de los dientes y al final pues lo que te va a provocar es un proceso infeccioso. Por eso es importante que nosotros visitemos a nuestro odontólogo, a lo mejor para hacer limpiezas dentales, porque no todos tenemos esa costumbre de, por ejemplo, comprar un hilo dental y poder limpiar los espacios dentales, porque eso es muy importante, no solo para la parte del aliento, sino para evitar estos procesos infecciosos como lo que son las ampollas, porque a partir de ese residuo de alimento que se quedó a nivel de los espacios dentales, a partir de ahí se puede provocar una ampolla bucal. Okay,
Eso es importante, doctor, también. Por ejemplo, hay personas que no se cepillan los dientes las tres veces. Quizás las tres veces, pues, es por el tiempo. Pero por lo menos deberían de hacerlo en la mañana, después de desayunar, y en la noche antes de dormirse. Pero muchas veces, quizás por el cansancio, por el tiempo, no se lavan los dientes ni en la mañana, y en la noche les da pereza. Sí. Como lo dijiste, lo ideal es que sea tres veces al día, como todos lo sabemos, todos hemos, eso hasta en los colegios se da educación bucal, pero y eso tiene una lógica, es decir, si vos comes, vos te lavas tus dientes, y es por qué, porque eso te pueden quedar residuos en los espacios dentales. Entonces, lo ideal es que te lo laves tres veces al día, después de desayunar, después de almorzar y después de cenar, y que lo hagas de una manera correcta. No es solo que, porque a veces yo he visto algunos pacientes que dicen, pero yo me lavo los dientes tres veces al día, pero no lo hacen de la manera correcta, ¿ya? No lo hacen de la manera correcta para poder que el cepillo pueda entrar en esos espacios que no, a veces son muy incómodos, pero que pueda eliminar esos residuos alimenticios. ¿Qué tan importante suele ser también aquí el enjuague bucal? Hablando de ese líquido que nos venden en la venta, ¿verdad? Y que sirve también para complementar con el cepillado. ¿Son realmente recomendables? Sí, de hecho, el enjuague, como el agua, pues es un líquido que puede penetrar en espacios que son bastante incómodos, a veces hasta para los hilos dentales. Entonces nosotros podemos, sí, perfectamente enjuagarnos con enjuagues bucales que son para desinfección, y eliminar de esa manera los residuos alimenticios que se pudo haber quedado, pues. Entonces sí es recomendable usar los enjuagues bucales, pero lo ideal es el cepillado y acompañarlo con hilos dentales para poder eliminar los residuos. Ahora hablemos del tratamiento. Ya como una persona llega con alguna llaga, ya sean livianas, superficiales y severas, ¿cuál es el trabajo que ustedes realizan como médico general para que esa persona puede aliviar esa incomodidad, pues, que son como son las ampollas? Sí, bueno, como te dije al inicio, cada ampolla, cada lesión bucal tiene una característica diferente. Si nosotros podemos identificar si es un cuadro viral, si es un cuadro bacteriano o si es un cuadro por hongos, que son micóticos. Entonces, el tratamiento va a ir acorde al origen de la infección. Nosotros podemos tratarlo con antibióticos, nosotros lo podemos tratar con antimicóticos, que el más usual y que todas las personas conocen es la nistatina. Pero si nosotros observamos que se trata de un proceso viral, entonces, pues, el virus tarda 5 a 7 días en el organismo y lo combatimos con, ya sea con tratamiento antiinflamatorio para poder aliviar un poco el dolor, y abundante líquido. El líquido, la hidratación, es lo que va a evitar que se formen grietas a nivel de los labios y posteriormente que se formen las ampollas bucales. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo. Doctor Saúl Cruz, le esperamos nuevamente en el programa. Usted siempre es bienvenido, como todos los doctores y doctoras que nos visitan y licenciadas que nos visitan del Ministerio de Salud, de lunes a viernes. Gracias, doctor. Gracias a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.